Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿Qué haces? Parece que a esta lámpara se le acabaron las ideas. ¿Y ahora? Fácil. Le ponemos nuevas ideas. Oye, ¿te imaginas lo chévere que sería si pudiésemos renovar nuestras neuronas cuando las sentimos quemadas? La cantidad de ideas que podríamos generar. Tranquila. Con el tema que estamos viendo en esos capítulos, no vamos a aprender a cambiar focos, pero sí vamos a aprender a buscar ideas en esos lugares insospechados del cerebro. Curso Emprendimiento Digital. Debo reconocerlo, me dejaste un poco intrigada. Yo sabía que eso iba a pasar, Ángela. Esa es tu naturaleza. Siempre quieres saberlo todo. ¡Ja! Se hizo la luz. Misión cumplida. Esta misión era un poquito simple. Yo, en cambio, tuve una misión un poco más compleja. ¿Ya? Cuéntame. Primero ven acá para ver si nos ponemos en contexto. ¿Es el libro del curso? Claro, pero fíjate aquí donde dice proceso creativo, pasos para producir ideas. Parece que en líneas generales hay cuatro grandes momentos. El momento de la preparación, el momento de la incubación. El momento de la iluminación. También. Y el momento de la verificación. La verdad, me parece una forma bastante fácil de entender el proceso de cómo se producen las ideas. ¿A esto te referías con tu misión compleja? Te cuento, la misión fue esta. Sucede que en Guayaquil cada vez más se generan estos eventos o encuentros en los que precisamente haces eso, preparar, incubar, iluminar y hasta verificar si una idea puede o no funcionar en nuestro mercado. Entonces lo que hice fue ir a la mayor cantidad de estos eventos, que en esencia son educativos porque hay algunos expertos que funcionan como mentores para los emprendedores que llegan con sus ideas, ¿no? Así que hoy utilizaremos el programa para un poco dar a conocer y desentrañar cuán creativos e innovadores somos realmente los guayaquileños. Me vendiste tu idea. Estamos por ingresar al Startup Week en Guayaquil, un evento donde diseñadores gráficos, programadores, emprendedores, publicistas e inclusive gerentes de marcas se reúnen a crear aplicaciones nuevas y desarrollar empresas. El día de ayer se presentaron las ideas, se seleccionaron las mejores y hoy comenzarán a trabajar en ellas. Lourdes, ¿cómo estás? Hola. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando el día de hoy. Hoy los equipos ya están formados. Ya están desarrollando las ideas, ya tuvieron su primera sesión con los mentores y ahora siguen trabajando. No sé si quieras ver los mejores proyectos o los que más han resaltado. Me parece excelente, guíame un poco. Ya, vamos. Cuando ingresé a esta sala repleta de emprendedores, sentí una energía especial. Evidentemente, las ideas estaban en plena ebullición y los grupos trabajando a toda máquina. Observé que un grupo trabajaba en BOS, reciclado de desechos. El objetivo es limpiar áreas grandes y usar los desechos para producir combustible. Esto está basado en un sistema en el que se genera la materia prima para la producción de gas, a partir de los desperdicios que genera la comida. Este proyecto ya fue comprado y tienen un contrato. Otra idea fue la de Hobby Share, una app y una plataforma donde se vota por los mejores lugares turísticos de la ciudad. Los más votados suben en un ranking y se los recomienda. A este sistema se lo llama gamificación. Los veo súper concentrados. ¿Me pueden contar un poco de qué es lo que están haciendo? Bueno, nuestro startup se llama Petbook y es una red social dedicada a las mascotas. Esta red social lo que nos va a ayudar es a buscar
a las mascotas perdidas o ayudar un poco a las mascotas que nosotros diariamente vemos abandonados. Otro grupo se animó con su idea Kaboom, una plataforma para crear un directorio de oficios informales como gasfitería, electricidad, carpintería, entre otros. Otro equipo se formó en torno a la idea de My Music, aplicación móvil de música que permite crear playlists personales en lugares públicos. Finalmente, fallaron en el plan de negocios y no lograron su objetivo. Finalmente, me topé con el equipo de Medicitas, quienes al día siguiente se llevarían el primer puesto. Y no solo eso, ahí mismo conseguirían inversionistas para desarrollar su idea innovadora. Yo soy padre y mis hijos siempre se enferman a las peores horas, o los fines de semana o en la noche, y el consultorio del pediatra está cerrado. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué tal una aplicación, una plataforma, ya sea web o para móvil, donde puedas con un solo clic agendar la cita del niño? No tengo que esperar a la mañana siguiente para llamar y esperar 15 minutos o saber que no tengo la cita, la puedo agendar mucho más rápido por medio de una aplicación. Cuéntame un poco, ¿tú te consideras un emprendedor? Sí, claro. ¿Por qué? He hecho varios proyectos, de los cuales me he estrellado bien duro, de los cuales han sido el mejor fracaso que he tenido, porque me han enseñado a ver el negocio de otro punto de vista. En este caso me encuentro diseñando la pantalla del usuario final, donde podrá ver, pueda ingresar, seleccionar el doctor y va a poder ver los horarios disponibles. En este caso veo que el horario disponible es el de 8 de la mañana y el resto está reservado. Aquí ingreso mis datos personales y agendo la cita. A ningún padre le gustaría ser enfermo o quejándose porque tiene fiebre o tiene gripe o le duele algo. Entonces, con Medicitas, a un solo clic, yo tengo la cita de mi hijo reservada el día siguiente. Parece que se están poniendo de moda este tipo de eventos intensivos, donde se desarrollan o incluso se descartan ideas que no funcionan, ¿no? Así parece, aunque no sé si llamarlo moda, quizás hablaría de una tendencia. Pero lo cierto es que parece ser que si no te organizas y sigues un plan, por más rápido e intensivo que este sea, el desarrollo de la idea se complica. Y esos carteles que cuelgan en las paredes parecen ser bastante útiles, ¿no? Sí, muy útiles y oportunos. Hola, ¿usted es el mensajero? Sí, Lourdes le envía estas planillas. Ah, muchas gracias. Mira, Ángela, he decidido juntar estas diferentes hojas de planes de negocio, ¿no? Para que en el momento en que se me ocurra mi idea brillante, esté preparada. A ver, explícame. ¿Qué te parece si le decimos a David que nos explique? Él es uno de los mentores que he conocido en el Lean Startup Machine, uno de los talleres que iba a visitar. Ah, y presten mucha atención a la historia de Oliver y Marcia, una joven pareja que tuvo una idea, se dirigió a este encuentro y logró validarla. Cuando llegué a Lean Startup Machine, me topé con David Chang, uno de los mentores que acompañan y guían a los emprendedores. Ya había pasado el día de la elección de las mejores ideas, y el proceso estaba siendo plasmado en estas enormes hojas de ruta. Como puedes ver, tenemos el Javelin Board, que es realmente la herramienta que están usando en este evento para experimentar y sacar sus ideas de negocios. Tienes dos partes del Javelin Board. La parte izquierda es para hacer brainstorming y la parte derecha es para hacer experimentación. Entonces, tú tienes tres hipótesis en el Javelin Board. Tienes la hipótesis del cliente, la hipótesis del problema y la hipótesis de la solución. Básicamente, el Javelin Board lo que hace es aplicar el método científico digamos que ideas de negocio nuevas o innovadoras, ¿no? Y entonces lo que tú haces es que construyes una hipótesis, mides si es que esa hipótesis se valida en el campo, en la calle, y después aprendes y esos aprendizajes te sirven para construir una hipótesis nueva. Ese es el ciclo del Lean Startup. ¿Qué te parece si seguimos a un grupo de estos chicos para ver cómo se desenvuelven en las calles? Hemos dicho, vas a descubrir que realmente los chicos se van a frustrar cuando las hipótesis que ellos pensaban no iban a ser, no se validan en la vida real. Y además vas a poder ver las reacciones de sus posibles clientes. Como nuestro emprendimiento tiene que ver con lo que es el marketing digital y todo lo que es la parte online, tenemos que testear a gente que venga del exterior, porque son artesanías externas. Entonces, estamos tratando de irnos a la parte de Malecón o al aeropuerto. Entonces, vamos a ver si nos dividimos en equipos. Yo creo que hemos encontrado un grupo al que vamos a seguir el día de hoy, si no les importa. No, para nada. Bienvenidos. Gracias.
Mientras otros equipos revisaban los próximos pasos a seguir, yo me dirigía con Oliver y Marcia hacia su carro. ¿Y la idea de esta plataforma de dónde viene? ¿De dónde salió? De un cuaderno de notas. De un cuaderno de miles de notas, sí. O sea, en realidad son ideas que se han ido acumulando y que poco a poco han ido tomando forma, que hemos decidido finalmente llevarlas más allá, ¿no? Porque muchas veces, no, ¿quién no tiene ideas, no? ¿Quién no tiene esos pequeños chispazos y los vas como que aplazando porque el día a día, porque las cosas que tienes que ir cumpliendo a veces te las aplazan? ¿Y sería cómodo comprar un libro para ti? No sé, porque para comprar recuerdos es una cosa de corazón, pienso. Ah, exacto. Yeah, okay. Pienso decir que lo ves y lo compras. Ahora tuvimos la oportunidad de que todos los participantes salieron a la calle y empezaron a validar sus ideas. Fueron a encontrar con la gente, sus verdaderos clientes, a tratar de entender si los problemas que identificaron realmente son ciertos. A partir de ahora van a empezar a generar aprendizaje y van a mejorar su idea con todo lo que les fueron diciendo sus clientes. Tuvimos algunos aprendizajes interesantes porque la gran mayoría nos dijo que sí les interesaba lo que era el producto ecuatoriano, ¿ya? Pero algunos de ellos nos dijeron que no comprarían en línea. ¿Por qué? Porque ya estaban aquí. ¿Para qué iban a comprar por internet si ya estaban aquí? ¿Ya? Pero que les pareció bastante interesante el hecho de tener esta vitrina, ¿ya?, hacia el mundo de todo lo que era la producción ecuatoriana. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto, fue un aprendizaje bastante interesante porque yo creo que nos va a permitir a nosotros especificar un poco más el cliente hacia el cual vamos a trabajar. Luego los mentores se pusieron en acción, revisando si las ideas fueron validadas o no y luego orientando en el proceso. Quizás podrían convertirlo en un servicio mucho más enfocado, o sea, puede reducir muchísimo más el espectro y ver si hay más de ellos, así sean turistas extranjeros o locales. Porque con eso también ustedes pueden demostrar que en realidad la idea está en gente que no quiere salir de la casa. Estamos viendo el capítulo 7, Creatividad e Innovación, parte 2. En el próximo capítulo aprenderemos más sobre creatividad e innovación en la ciudad de Guayaquil. Consultas y trámites municipales en línea. Hola a todos, mi nombre es Viviana Puyol y les doy la bienvenida a una nueva cápsula informativa municipal. El día de hoy nos acompaña Natalie Pérez y juntas sacaremos la clave y usuario. Presten mucha atención de los pasos que vamos a seguir, porque gran parte de los trámites online que enseñaremos más adelante requiere que usted tenga su propia clave de ingreso. Cuéntanos, Natalie, ¿para qué necesitas la clave y el usuario? Necesito sacar un certificado de avalúos, así que para eso es necesario tener mi usuario y mi clave municipal. Bueno, ¿estás lista para empezar el trámite? Por supuesto. Empecemos. Ingresamos a la página del municipio de Guayaquil, www.guayaquil.gob.es. Nos dirigimos a la sección Regístrese y obtenga su clave. Una vez dentro de esta sección, aparecerá un mensaje muy importante. Estimado ciudadano, antes de registrarse, por favor verifique que posea una cuenta de correo electrónico. Adicionalmente, debe tener escaneados los siguientes documentos. Para personas naturales, cédula y certificado de votación. Para personas jurídicas, cédula, certificado de votación del representante legal y el nombramiento que lo acredite como representante de la empresa. En este caso, Natalie es una persona natural. Nos aparece tipo de documentación y seleccionaremos cédula. En documento de identidad pondremos el número de cédula. Ingresamos el primer nombre. Nos dirigimos a apellido paterno y completamos el casillero. Más abajo debemos colocar el correo electrónico. Nuevamente copiamos el correo electrónico que habíamos puesto en la parte de arriba. Luego nos aparece la sección de dirección domiciliaria, en la cual debemos seleccionar las opciones indicadas, como país, provincia, ciudad y parroquia. Más abajo debemos colocar la ciudadela y la vía principal de nuestro domicilio. Bajamos y nos aparece información complementaria opcional. Debemos completar los casilleros con nuestra información. En la sección de información de seguridad debemos escoger tres preguntas y respuestas que solo nosotros sabremos.
Luego nos aparece el acuerdo de responsabilidad y condiciones. Luego de leerlo todo, debe dar clic en el casillero de abajo. Antes de continuar, debemos ingresar el código de seguridad y damos clic en registrar. Una vez terminado el preregistro, debemos ingresar a nuestro correo electrónico, donde habrá llegado un correo del sistema. Dentro de este correo nos indican los tres pasos siguientes para continuar con nuestro registro. Escanee los documentos requeridos a color, legibles y en formato JPG, no mayor a 1 MB. 2. Haga clic en el siguiente enlace. 3. Suba la información requerida y dé clic en el botón Aceptar. En la página cargamos la foto escaneada de nuestra cédula de identidad y damos clic en Cargar. Hacemos exactamente lo mismo con el certificado de votación. Finalmente, damos clic en Aceptar. Nos aparece un mensaje diciendo que nos hemos registrado exitosamente. Bueno, has terminado, Natalie, tu trámite. Ahora tienes que esperar en el transcurso del día que te llegará tu correo electrónico, tu clave y usuario. Bueno, muchas gracias, Vivi. Esto me ha servido para este trámite y para los que haré en el futuro. Gracias por acompañarnos. Y con ustedes nos vemos en la próxima cápsula informativa de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Jóvenes digitales. Cuando conocimos a Estefanía, le preguntamos cómo cree ella que los estudiantes pueden utilizar estas tecnologías. Ganando aplicaciones que les sirvan para estudiar más, viendo videos interactivos en YouTube o descargando libros, investigando. Ese día Estefanía nos contó que también era seleccionada de ajedrez por Guayas y que además enseñaba ajedrez en un colegio. Así que pasamos unos meses y fuimos a visitarla. ¿Qué estás buscando en la tablet? Estoy buscando un libro que tengo en PDF porque me dificulta bastante tener aquí todos los libros. Entonces, este es un libro que se llama Tratado de Ajedrez, que es de un gran maestro argentino, Grau. Es importante que ellos aprendan ajedrez porque los ayuda en las tomas de decisiones, algo muy importante en desarrollo cálculo. Les da creatividad, les da imaginación. Hagan solo la jugada de las negras, C6, C6, quita el caballo. Prácticamente se formó sola, estudió mucho. Ella muchos años trabajó sola en el intercolegial representando a los colegios donde ella estaba. Estefanía vive aprendiendo. Para hacer este modelo también podemos trabajar con los modelos del que tenemos aquí, verás. Y para unir la faldita, podemos coger falda esta, la falda campana. Y aprende haciendo. Para mí la creatividad es emprender algo nuevo, tener ideas nuevas, ideas innovadoras. Aquí vengo en mis ratos libres para practicar un poco en inglés en una aplicación para mi examen del CEN. Aquí pone el nombre y ¿qué significa? Anatomy. Me ayuda bastante en lo que es la pronunciación correcta. Y luego de los ejercicios, aún hay tiempo para un poco de ajedrez. David es un amigo que conocí en un torneo juvenil. Él es de Chimborazo y me gusta jugar con él. Yo juego ajedrez con gente de todo el mundo, pero amigos con los que me siento a jugar con ellos, de España, de Estados Unidos, algunos de ellos son de Colombia. Es divertido. ¿Qué opinan de las nuevas tecnologías que les permiten jugar a distancia? Es bastante beneficioso para nosotros porque podemos competir contra alguien que no es de nuestra propia provincia. Se puede conocer al rival, desarrollar aquellas prácticas que se hicieron en los entrenamientos. Es decir, poder poner en práctica todo lo que se aprendió en los entrenamientos. ¿Cómo va el partido? Gané. Está reñido. Ya gané. ¿Sabes? Parece que este aparato solo tenía un poco de polvo. Siempre bien deben tener una de estas cosas en alguna grabación, especialmente en exteriores, así no tienes que estarle gritando a todo el mundo, ¿no, Beatriz? ¡Oye, Beatriz! ¿Qué haces con un megáfono? Nada, lo estaba limpiando y ahora ya quedó como nuevo. ¿En
yo sigo con estas planillas. Realmente son muy útiles, pero todavía no encuentro una idea que me lleve a usarlas. ¿Sabes qué? Ahora que vi este megáfono, se me vino a la cabeza la entrevista que le hice a Josué Sánchez. Él plasmó toda su idea en esta imagen. Ah, lo tengo presente, el de Oye Guayaquil. Justo te quería hablar de eso, gracias por recordármelo. Luego de revisar esa entrevista, seguí el hilo de la historia. Reuní otras entrevistas que ya habíamos grabado y ya está listo el informe para que lo veamos. Está justo aquí. Me parece una muy buena idea. Cuando llegamos al auditorio de la Universidad Casa Grande, iniciaba la presentación del concurso de emprendimientos del programa Oye Guayaquil. El jurado está compuesto por el... La idea de jalea de cereales, creada por Carla Abad, buscaba atender la problemática del sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso, en la mayoría de los casos, se deben a malos hábitos alimenticios. Otra idea fue Lugubriando en Casablanca, un nuevo servicio turístico para la ciudad. Y eso permitió que Guayaquil... Y así desfilaron muchas ideas creativas e innovadoras. Hemos contemplado ponernos una oficina. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero hubieron dos ideas que tuvieron mejor suerte. Eduardo Guzmán y Diego Pacheco ganaron el primer premio con su proyecto Quick Routes. Quick Routes es una aplicación destinada a dispositivos móviles para efectivizar el traslado de las personas aquí en Guayaquil a través de la Metrovía. Es decir, uno a través de su dispositivo móvil puede observar tranquilamente todos los recorridos de la Metrovía, puede seleccionar cómo va a llegar desde un punto hasta otro punto. Pocos días después, Ángela visitó a Josué Sánchez, promotor de la iniciativa. ¿Qué características lo hicieron merecedor? Era una propuesta innovadora, una propuesta realizable, una propuesta que suplía una necesidad que tiene la ciudad de Guayaquil, y en este caso la Metrovía particularmente, porque es una aplicación que le permite a todas las personas que tengan un teléfono inteligente y que no necesariamente tengan internet, porque hoy las paradas de la Metrovía tienen internet, entonces que puedan ver cómo movilizarse, cómo llegar de un punto a otro. Este asunto me intrigaba, así que coordiné con estos jóvenes innovadores para presenciar el momento en que probarían su aplicación, a la cual rebautizaron como Metroguía, un nombre más comercial. Para empezar tenemos que escoger si es un recorrido de sur a norte o de norte a sur. En este caso es de norte a sur. Nos va a aparecer cada una de las troncales de las rutas que queremos escoger. Podemos visualizarlo de cualquier manera. Cada uno de los puntos es una de las paradas y nos selecciona el nombre de la parada que queremos. En este caso vamos a utilizar cada una de las troncales aquí. Esta es la troncal de Bastión que vamos a usar en este momento para dirigirnos a mi universidad. Así que la seleccionamos y escogemos nuestra parada de inicio. Entonces en estos momentos la aplicación solo nos va a mostrar las paradas. Exactamente. Como lo comunicó ahorita el conductor, la siguiente parada es la de Bellavista y ya está marcada la parada de Bellavista. Ok, automáticamente va siguiendo el recorrido. Próxima parada ferroviaria. Ya, estamos diciendo que estamos ahorita en la troncal Metro Bastión. Y en el momento que lleguemos a la parada del IES, vamos a hacer un cambio a la troncal, a la de... Metroquil. Para que se vea ahí cuáles son los dos colores diferenciados. Los dos colores que diferencian estas dos troncales en la aplicación. La aplicación la tenemos por colores, por troncal, por cada troncal. Esta de aquí es la Metro Azul, que es la de Metro Bastión. Y como última parada, la Biblioteca Municipal, que es donde tenemos que hacer el cambio. En este momento estamos realizando el cambio de estación. Cuéntanos un poco de cómo se va a manejar la aplicación en esta situación. Como podemos ver, acabamos de llegar a la parada de la Caja del Seguro. Nos acaba de hacer el cambio de la troncal anterior, el paradero de la Biblioteca Municipal, de la troncal de Metro Bastión a la Caja del Seguro de Río Daule. Tenemos que seguir en la siguiente puerta para irnos hacia el sur, es nuestro destino. Ya hicimos el cambio de estación, estamos en la siguiente troncal de la Metrovía. Y cuéntanos un poco, ¿cuántas estaciones nos faltan, de acuerdo a la aplicación, para llegar a nuestro destino? Como 8 paradas. Ahorita sigue la Providencia y de ahí tenemos 8 paradas más hasta llegar al destino. El día del concurso de Oye Guayaquil, otra idea innovadora había quedado en segundo lugar. ¿Qué es Hamap? Hamap es una aplicación móvil. La podemos tener en todos los dispositivos que tenemos a la mano
Todos nos beneficiamos de esta aplicación, sobre todo los usuarios, nosotros, quienes vamos a obtener la información que necesitamos para poder disfrutar de estas comidas que tanto nos gustan. Así que decidí visitar a este equipo de jóvenes creativos, quienes se reúnen semanalmente para evaluar los avances en el desarrollo de esta aplicación. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Beatriz, aprendamos. Hola, ¿cómo están? Y estamos tratando de desarrollar esta de aquí en base a lo que hemos realizado en el plan de negocios. Eso fue lo que presentamos en Oye Guayaquil y lo que les llamó la atención bastante, porque busca más que nada ayudar a este sector que no tiene mucha... mucha acogida, o sea, no todos conocen todas las huecas de Guayaquil, entonces nosotros queremos facilitarles eso, o sea, más que todo a los jóvenes para que vayan a las huecas y nos conozcan. Tenemos un demo, sí, realmente no hace mucho, nos permite buscar por categorías, ¿sí? Y una vez que ingresamos, ubicamos a lugares, a las huecas como tal, y una vez que ingresamos a la hueca tenemos información de él. Sí, información de precios, información de direcciones, cómo llegar allá, platos que tiene, ese tipo de información básica. La idea es mostrarte información que te sea útil, ¿sí? No llenarte de información de que nació en tal fecha el sitio y no, eso no. O sea, ¿qué te interesa? ¿Te interesa el precio? ¿Te interesa cómo llegar? ¿Y el horario? ¿Y qué comida tiene? ¿Verdad? Buen trabajo, Beatriz. El informe te quedó muy bacán. Aparte, allí se muestran bastantes ideas creativas e innovadoras. Sí, la verdad es que hoy estuvimos iluminadas, ayudadas por el cambio de foco de tu lámpara y luego expandimos las ideas con el megáfono ya limpio y reluciente. ¿Ya ves lo creativa que eres? Yo no sé por qué te cuesta trabajo tener ideas nuevas. Creo que me falta entrenamiento y quizás un poco de disciplina. La verdad es que soy muy despistada y a veces dejo las cosas a medias. Yo creo que no eres la única. ¿Y saben qué? En el libro tenemos algunas ayuditas, como este test. ¿Eres una persona creativa y con iniciativa emprendedora? Beatriz. Anímate a conocer tu nivel de creatividad respondiendo a las siguientes preguntas en función de los siguientes criterios. ¿Te animas? Dale. A ver, empecemos con esta primera. ¿Eres observador? ¿Te gusta fijarte en las cosas y analizar cómo funcionan? No, para nada. Ese eres tú. Ay, vamos, responde. Es 1, que estás completamente en desacuerdo, 3, si estás de acuerdo, y 2, si es que estás entre el uno y el otro. Pongámosle 2. O sea, me fijo en las cosas, pero no me siento a analizar todos los detalles de cómo funciona. Está bien. Mira esta. ¿Te gusta resolver crucigramas, hacer rompecabezas o resolver problemas matemáticos? Ponle 3. De 1. ¿Sabes qué? Yo creo que a esta también se le debería añadir jugar ajedrez. Yo creo que eso en verdad ejercita la mente. Ya lo dijo nuestra bachiller digital, Estefanía Santillán. ¿Sabes qué? No soy una experta, pero sí he ganado algunas partidas. Ya, ¿cuándo jugamos? Hecho. Ángela, ¿ese es el perfil de Oliver? Sí, sabes que justamente la idea de Oliver y Marcia ha progresado bastante. Ellos estuvieron en el Lean Startup Machine de Guayaquil y quedaron en segundo lugar. Creo que hasta ya tienen logo y nombre para su emprendimiento. ¡Qué chévere! La creatividad y la innovación tienen su reconocimiento. Hoy aprendimos un poco más sobre creatividad e innovación. Visitamos algunos eventos muy novedosos en Guayaquil, donde se reúnen diferentes perfiles de emprendedores que llegan con sus ideas para validarlas, encontrar socios y desarrollarlas en lapsos de tiempo muy cortos. Recuerda que el capítulo 3 del libro del curso también se llama Creatividad e Innovación y te ayudará a complementar los conocimientos que estamos adquiriendo. En el próximo capítulo seguiremos conociendo nuevas experiencias locales creativas e innovadoras.